Primero parece ser un caso aislado de un policía que recibe una mordida de parte de un... No accedan a ser objeto de alguna extorsión por parte de la autoridad vial. No lo hagan ni choferes de transporte público, choferas. Si es que ya las hay, ya debe de haberlos, ni personas, ni particulares, hombres o mujeres que manejan. Asuman cuando hay una se cometió una infracción y paguen la multa, no le den. Los llamo a todos los que manejan a que no contribuyan a esa forma de corrupción y que se elimine, y que todo hecho así lo reporten, lo hagan público. Hoy, bueno, la mejor defensa que tiene un ciudadano, una persona, es grabar al que le pide algo. Háganlo, también se vale para eso, ¿no? Graban todo el tiempo las cámaras de los teléfonos, se volvieron un instrumento de divulgación de hechos, ¿sí? El internet y todas esas formas de comunicación global son formas de comunicación. Y entonces háganlo. No den un peso. No den un peso. Esta cultura de evitar la corrupción desde una posición de honradez también como ciudadano es importantísima. La honradez ciudadana es fundamental también para corregir los vicios de nuestra sociedad. No den un peso. Honrados los ciudadanos. Y así vamos a hacer que la autoridad también cumpla con su deber como servidores públicos.